sacas el cartel. Quiere decir que todos los años la portada para la presentación de la cruz era nuestra, ¿eh? Nos encontramos en uno de los rincones tradicionales en el mes de mayo, en este fin de semana de las cruces. Estamos en la Cuesta Vitas y se encuentra con nosotros Manolo Rosendo y Andrés, vecinos de este barrio año tras año, vienen participando en una popular fiesta. ¿Cuántos años, Manolo? Desde el 92 llevamos montándola. Desde el 92, y los motivos que elegís para decorar y adornar esta cruz han sido siempre los mismos, y cambiáis cada año, ¿verdad? No, cada año es distinto, lo que es el decorado es distinto. ¿Y quién participa en la elaboración de la cruz? Aquí participamos los vecinos, sobre todo los vecinos, el que quiera venir a colaborar, no en el sentido económico, sino en el sentido de echar una mano, lo que es hacer la banderita, a montar lo que es todo lo que tenemos aquí montado, barra, todo el decorado, pues... Si quiere arrimarse aquí, estamos siempre encantados, lo recibimos bien. Aquí participan hombres, mujeres, niños, me todo, imagino. Todo. Todo el mundo. Todo. ¿Desde el primer año habéis obtenido en alguna ocasión algún premio? Tuvimos a uno, creo que hace, ¿cuántos? Seis. Cinco o seis años. Tuvimos un segundo premio, que fue el año que hicimos el puente, ¿no? El puente de Mirageni, se hizo aquí un decorado, y nos dieron el segundo premio. A partir de ahí ya, nada. ¿Por qué participáis en esta fiesta? ¿Qué conseguís los vecinos con este fin de semana y con esta cruz de mayo? No, lo único que se consigue es la unión del barrio, porque aquí todos los beneficios, trabajamos todos y los beneficios, pues luego hacemos una comida para todos los vecinos, para pasárnoslo bien, simplemente. ¿Habéis dado una vueltecita por otras cruces, Manolo? No hemos salido de aquí, estamos demasiado atareados. Somos los primeros que tenemos que ambientar esto y entonces no nos podemos mover de aquí porque cada uno, como se suele decir, tira de amigos y todo para que vengan aquí a la cruz. Entonces, pues, estamos bien todo el día aquí. ¿Y este año habéis tenido más, menos, igual ambiente? ¿Cómo lo habéis vivido? Está más tranquilo. ¿Sí? Más tranquilo, pero en general. Yo lo que creo es que las cruces deberían de ponerle un fin de semana que no coincida con verbenas, porque tanto para la verbena se le quita ambiente como también para nosotros las cruces. Hombre, a nosotros nos da exactamente igual, porque si nosotros al final, cuando ajustemos cuentas, no sacamos beneficios, la comida la vamos a hacer igual, ponemos 1.000, 2.000 o 3.000 pesetas por casa, compramos la comida, la bebida y a juntarnos todos, que es el fin de la cruz. Pues nada, ánimos para otro año, ¿no? Imagino. Para hombre, lo intentaremos, sube. Tampoco ya te digo que no vamos en plan de lucro y los premios no hay, muchas veces no es indiferente y no, porque estamos un poquito escarmentados ya de lo que es el tema del premio, aparte de que ha habido un año que ni se pasaron por aquí, años que se han pasado tarde. Luego lo que sí nos da mucho coraje es que lo que es nuestra cruz de mayo sea portada publicitaria para las cruces de mayo de otros años. Eso sí nos cae malamente, porque si por algo sale es porque es bonita. Claro que sí. Entonces, por lo menos que reconozcan algo. ¿Este año qué habéis representado? Este año hemos representado el Arco de la Calzada. ¿El? El Arco de la Calzada, la calle Calzada. Muy aquí bonito. Todos los años es un rincón pontano. Solemos hacerlo así. Menos dos años, que ha sido de flores, mayormente. Abanico, que fue el abanico, no sé si lo estuviste aquí viendo. Que ha salido en el periódico. Y verás, siempre ha sido un rincón pontano lo que montamos. Y es el que sale siempre en los carteles, pero nosotros estamos siempre... Y a veces ni se visita, ¿no? No, y si se visita, siempre en ánimo de, como dice uno, de gañoteo, ¿no? Que no es así. Bueno, pues muchísimas gracias, pasarlo bien, ¿verdad, Andrés, Rosendo y Manolo, que es lo importante, y a que se pase por aquí, me imagino, pues todo el que quiera, ¿no? El que quiera viene bien recibido. Además, estáis invitados a la comida que tenemos casi seguro el día de las elecciones.
Vale, pues muchas gracias. Vale, hasta luego. Gracias. Bueno, encontramos en la barriada poeta Juan Rejano, se encuentra con nosotros Manolo, el presidente de la Asociación de Vecinos, una cruz que ha conseguido este año el cuarto premio. ¿Cuántos años organizando Cruz de Mayo en el barrio? Bueno, esto no hace tres años, llevamos ya haciéndolo aquí. Hicimos primeramente cuando organizamos la asociación, aquel año, que fue hace dos años, el año pasado y este. Pues entonces hicimos una cruz, creo que mayormente por tener un acto de convivencia aquí en la barriada, que creo que es lo que nos hace falta. Y tuvimos el primer año, tuvimos el segundo premio, y este año pues nos han dado el cuarto premio. ¿Y qué supone para vosotros, por ejemplo, organizar o participar en esta fiesta del mes de mayo? ¿Qué supone para los vecinos? Hombre, yo me pienso a mí que para los vecinos no lo han llegado muy profundo. Guarrejano parece ser que esto no le llegan a ellos, porque verdaderamente casi no han venido nadie. Lo que es para mí es una pena de que los mismos vecinos, porque vemos 150 socios y aún ni los socios han venido. Pero en fin, aquí estamos en la cruz. Yo, fíjate cómo me tienes, que estoy ronco perdido. Yo mayormente lo hago por los niños, porque parece ser que las madres mandan a los niños y se quedan ellos allí. Pero vamos, que estamos aquí ahora mismo y para nosotros creo que no se debe de perder. Lo menos mientras que yo siga de presidente, voy a luchar porque esto no se pierda, este acto de convivencia, que es lo poquito que podemos decir que en Guarrejano se puede ver. ¿Ha tenido buen ambiente este año la Cruz de Mayo? Pues bueno, buen ambiente, ya está viendo hoy cómo está todo esto. Anoche también se vino el PSOE, vinieron también con amigos veramente. Creo que como estamos metidos en campaña ya mismo, pues están viniendo, vamos, está bien, la cosa está bien ambientada, vamos, está un poquito mejor que yo esperaba. Manolo, ¿qué es lo que habéis representado? ¿Un patio andaluz? ¿Qué es lo que habéis representado con esta Cruz de Mayo? Si quieres que te diga yo ahora mismo lo que hemos... Aquí hemos ido cada uno poniendo lo que hemos hecho y yo con la representación creo que ha sido un rinconcito donde pasarlo todo bien y es un... El rinconcito de convivencia, lo voy a decir, porque aquí es lo mejor que se ha podido hacer. Cada año la decoración es diferente, ¿no? Sí, pusimos el primer año pusimos una cosa, el año pasado pusimos otra, era roja. No había cortinas, nada, un abaniquito, una cosa. Y este año pues, lo hemos hecho de otra forma. Esto como las mujeres han querido, porque aquí las mujeres son las que mandan. Claro que sí. Bueno, quedan ganas para otros años, ¿no? Para seguir participando en esta fiesta. Yo ahora mismo no te voy a decir nada. Yo no la voy a perder. Ya te he dicho que mientras que yo sea presidente, yo quiero que esto no se pierda. Y las mujeres que me están animando mucho, las poquitas que hay, pero en fin. Que contando con las mujeres que hay y los hombres que estamos ahora mismo, vamos a seguir para adelante. Pues muchísimas gracias. A ustedes. Thank you.
Nos encontramos en esta ocasión en la Cruz de Mayo organizada e instalada por la organización de Cáritas. Se encuentra aquí una representación de las muchas personas que han participado en esta cruz. ¿Cuántos años, Mari Carmen? Pues este es el cuarto año que se organiza la cruz. Cada año con un motivo distinto. Empezó siendo una actividad exclusivamente del grupo de chavales, del proyecto de jóvenes, y este año es el primer año que se hace con la intención de que sea una actividad compartida y con motivo de la convivencia de todas las personas que estén en Cáritas, amigos, conocidos y, bueno, y personas que quieran colaborar. En estos años los motivos, la creatividad de la cruz ha sido diferente. Sí, todos los años ha sido diferente. El año pasado fue de Margarita, por ejemplo, y este año pues los chavales la han tallado la cruz, tiene un taller de talla de madera y durante el último mes pues han trabajado en tallar la cruz y algunos cuadros que se ven por ahí, tallados por ellos. Bueno, y vamos a ver qué supone para vosotros. Tú has participado, me imagino. Yo sí. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuántos años has venido participando en la elaboración? Este es el segundo año que vengo a participar en la cruz. Uh-huh. Y aparte estoy de voluntario en Cáritas. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vienes a colaborar y a participar? ¿Por qué? ¿Qué te supone de a ti? Yo qué sé, porque me siento bien, así. También tenemos aquí, ¿tú también has participado en la Cruz de Mayo? Yo también. A ver, cuéntame, ¿qué has hecho? Pues yo untarle... ¿Camarero? Y camarero. Ah, muy bien. ¿Vosotros hacéis la comida y todo eso? Sí, todo, todo lo hacemos nosotros. ¿Y los fondos? Los voluntarios han colaborado entre algunas tapas y eso. Y los fondos pues irán destinados a los proyectos que han realizado para Cáritas en general. ¿Has participado este año también en la elaboración de la cruz, no? Sí. ¿Y los años anteriores? No. No, bueno, ¿y por qué has participado este año? Estoy apuntado. ¿Y te sientes bien? ¿Te lo has pasado bien? Claro. ¿Qué has hecho concretamente? ¿Has elaborado? ¿Has pinchado clavel? ¿Has estado en la barra? ¿Qué es lo que has hecho? En la barra. ¿Y se ha hecho dinerito para Cáritas? Claro. ¿Ha venido mucha gente por aquí? Yo creo que sí. ¿Qué mensaje lanzaríais de esta actividad? ¿A qué conclusión llegáis de alguna manera? Hombre, yo este año lo he visto muy positivo en el sentido de que se ha difundido más la idea. Los chavales han estado muy implicados, el voluntariado exactamente igual. Y luego, una cosa, porque esta cruz tiene una particularidad, que tiene mucho montaje, pero luego en el tema, por ejemplo, en el tema de bebidas alcohólicas no se ha servido bebida. Entonces, ellos han estado aquí hasta última hora, es un poco una alternativa y un poco concienciar a la gente de que hay otra posibilidad de pasárselo bien, de que podemos colaborar todos para hacer algo efectivo y que, bueno, pues luego va a redundar no en beneficio de nadie en concreto, sino de proyectos o de lo que decidamos luego conjuntamente hacia dónde se va a destinar el dinero. Ajá. ¿Habéis conseguido algún premio? ¿Una Ceci de 10.000 pesetas. Ah, muy bien, que también va para los fondos de Cáritas. Sí, ¿no? También. ¿Has participado en la elaboración de la cruz? Pues no. ¿No? ¿Y en la barra? En la barra sí. ¿Qué tal ha ido las cosas en la barra? En la barra ha ido muy bien. ¿Mucho trapicheillo? Sí. ¿Sí? ¿Es el primer año que estás con Cáritas participando? Sí. ¿Y qué tal te sientes? Pues demasiado bien. ¿Demasiado bien? Ay, estupendo. ¿Tú qué has hecho por la cruz de Cáritas? Tallarla. Ah, tallarla. ¿Sí? Sí. Artista, ¿no? ¿El primer año que has participado? No, otro. ¿Y por qué participas? Porque me gusta. ¿Te lo pasas bien? Claro. Muy bien. Pues bueno, a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y me imagino que os quedarán ganas para otros años, ¿verdad? Esperemos que sí. Nos quedan ganas. Muchas gracias. Venga. ¿Tú has realizado la talla, José Antonio? No, yo he sido el que, bueno, primero hizo el dibujo y luego les he enseñado cómo tienen que tallarlo. La talla la han hecho completamente ellos, claro. Y merece la pena, ¿verdad?, trabajar con estos chavales, con la ilusión. Hombre, claro, han puesto mucha ilusión en eso, en hacer la cruz. Algo que ver realizar un proyecto que algunas veces pues es difícil que durante el desarrollo de su vida cotidiana,
se plantee un objetivo y luego lo consiga, ¿no? Entonces, cuando ven estas cosas, pues se sienten muy, muy realizados, muy, muy satisfechos. Entonces, pues vale la pena. Claro. Muchas gracias. Y pasar a otro, se toca a mí y me pasa y pasa a otro. Tengo momentito en la noche de volverme loco, si esto camina y me pasaré y pasar a otro. José Dorado, cofrade mayor de nuestro Padre Jesús amarrado a la columna de María Santísima de la Veracruz. Un lugar especial, emblemático, precioso, que además en esta placita pues se encuentra precisamente una cruz, rematando una columna central de la misma. José Dorado, ¿cuántos años organizando y participando en este mes de mayo? Pues ya llevamos con este año, el que hace 11 años, una idea que partió del entonces cofrade mayor Miguel Cáceres y más que por Miguel Cáceres, por Gonzalo Galisteo, porque tuvo una feliz idea y yo creo que hacemos un poquito de hermandad y se echan unos momentos bastante entrañables dentro de la cruz. Como te digo, ya hace 11 años que la estamos organizando. ¿Habéis obtenido algún premio este año? No, este año no hemos obtenido ningún premio, por lo visto, no, ni sabemos todavía quién es el que lo ha obtenido. Sé que están ya concedidos, pero no sé hasta ahora quién es el que lo... Pero sí, habréis conseguido en alguna ocasión premio. Sí, hace 3 años conseguimos el tercer premio del concurso de cruces. José, ¿con qué finalidad la cofradía participa en este concurso o por lo menos en esta fiesta popular de Puente? Bueno, el fin primordial es estar un rato de hermandad y de armonía dentro de la cofradía, que como ves se comparte con muchos de los hermanos y al mismo tiempo de la vecindad del barrio. Y por otro lado, el sacar algunos beneficios económicos que vienen muy bien para cuantas obras hay que acometer durante el año, las muchas obras que hay que acometer. ¿Quiénes han sido un poco las personas que directamente han realizado esta...? Bueno, la cuestión del montaje y demás corresponde a la cofradía en sí, pero lo que es el exorno de la cruz son las mujeres de la cofradía las que año tras año son las que se encargan y las que dan la idea, y muy particularmente Agustina es la que aporta todos los años su granito de arena y mueve a todas las mujeres, las pone a retortijero y a ella es la que tiene idea. Ya medio para el año que viene ya tengo pensado lo que vamos a hacer. Pues digo, bueno, lo que ustedes queráis, ustedes sabéis que es vuestro. José, un rinconcito este de la Veracruz que ha estado muy secundado durante todo el fin de semana, muchas personas han pasado por aquí. Ha estado muy buen ambiente, muy buena armonía y como te he dicho, que lo que se trata es eso, de echar un rato en armonía y en
en ambiente, y todo el que quiera acercarse, echar un rato con la cofradía, al tiempo que ayudamos a la cofradía, que como sabe, este año estamos en el proyecto, tenemos el proyecto de restaurar el templete, y vamos a ver si poquito a poco vamos consiguiendo fondos para dicha restauración. Pues José Dorado, muchísimas gracias y que queden ganas para otros años participar en esta fiesta. Quedarán si Dios quiere. Pues muchas gracias. En la noche de volverme loco, si esto a mí y me pasaré y pasar a otro.